The sermon "Sirs, we would see Jesus" was delivered on Wednesday evening, March 4, 1964, at Souls Harbor Temple, Dallas, Texas, USA. Este mensaje, Señores, quisiéramos ver a Jesús, fue predicado el miércoles en la noche, el 4 de marzo de 1964, en el Templo Souls Harbor, Dallas, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Father we are just redeeming the time now until you come Padre celestial estamos tan solo redimiendo ahora el tiempo hasta que vengas The great revival that we have so wondrously enjoyed that swept across the nation and around the world the revival fires has burned in every nation under heaven El gran avivamiento que tan maravillosamente hemos disfrutado ha recorrido a través de la nación y por el mundo, a tal grado que los fuegos del avivamiento han ardido en toda nación bajo el cielo. Alrededor del mundo, en este momento,

nosotros ahora estamos espigando en nuestras ciudades y a través de nuestra nación. Some, Lord, ¿Habrá algunos, Señor, que aún no han entrado? So, uh, God, si es así, Dios nuestro, oramos para que tú los envíes. en Dallas que Somehow, some way, you'll get them this meeting. Si hubiere almas en Dallas que son redimibles, concede, Señor, que de alguna manera, alguna forma, tú las alcances durante esta reunión. Nosotros no somos muy estimados entre el mundo y esperamos eso. But when our lord came to the earth neither was he thought of very well. pero cuando nuestro señor vino a la tierra él tampoco fue tenido en mucha estima. but there were millions in the world at that time and just a few heard him no obstante había millones en el mundo en ese tiempo y sólo unos cuantos lo oyeron. but all that had been ordained to life heard him.

a todos aquellos que quedan en Dallas sin el sello de Dios en sus frentes, concede que entren, gloriosamente siendo llenados con el Espíritu Santo. Rogamos que sanes a todos los enfermos y afligidos aquí por la región que tienen fe. Bless our noble little brother Grant. Bendice a nuestro hermanito tan noble, Grant. Oh, to seems so much stronger! Oh, al verlo tan recuperado. That little man that broke his health right down, standing in the prayer lines and with deep sincerity, my heart goes for him. Ese hombrecito que se quebrantó de salud, parado en las líneas de oración, en una sinceridad profunda, y mi corazón se compadece de él. I'm so glad to see, Lord, that you have blessed him so. Marvelously. Estoy tan contento de ver, Señor, que lo has bendecido tan maravillosamente. Que tu mano de misericordia esté sobre él y sobre todos aquellos en esta región que te aman y esperan tu venida. Bless thy word. Bendice tu palabra. Father, we pray that Jesus Himself will come to us. Y Padre, oramos que Jesús mismo venga a nosotros en una, una forma tan real, en una manera tan real, que ninguno de nosotros falle en verlo a Él y que todos los que has ordenado a vida la reciban. MAY THOSE WHO ARE SICK RECEIVE, AND MAY THEY BE HEALED FOR THE KINGDOM OF GOD'S SAKE, IN JESUS CHRIST'S NAME WE ASK IT, AMEN. QUE AQUELLOS QUE ESTÁN ENFERMOS los RECIBAN A ÉL, Y QUE SEAN SANOS POR CAUSA DEL REINO DE DIOS. EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO LO PEDIMOS, AMÉN. NOW, WE TRIED TO GET THE SERVICES OUT BETWEEN 9 AND 9-30 BECAUSE OF THE Ahora, nosotros tratamos de despedir los servicios entre las nueve y nueve y media debido a la, a la multitud y para que podamos regresar mañana en la noche. Just a Solo es algo corto, formal. En esta noche quiero tomar una escritura que he leído muchas veces y... ¿Hay personas aquí que nunca han estado en una de las reuniones? Abre tus manos. Tiene, ¿habrá personas aquí que nunca hayan estado en una de las reuniones? Levanten las manos. Veamos. Oh, my, that's practically 80 or 90 percent of the, of the building, of the people in the building has been in the meeting. Oh, vaya. Es prácticamente el 80 o el 90 por ciento del, del lugar o de las personas en el lugar que no han estado en una reunión. Happy to have you for this first time. Estamos contentos de tenerlos por primera vez. Now anyone knows that there's no man that heals Ahora, cualquiera sabe que no hay ningún hombre que sane a otro. There's not even a doctor that can heal you. Ni siquiera hay un médico que pueda sanarlos. La sanidad es de Dios. Yo soy Jehová el que sana todas tus dolencias. There's no doctor that will tell you that he has a medicine that'll heal you. If he does, he misinforms you. No hay médico que les diga que él tiene la medicina que los sanará. Si lo hace, los está mal informando. Because Mayo brothers on an interview recently, when this little Donnie Martin was healing candidate, Mayos had turned down, which happened on the West Coast. You've seen it in Reader's Digest. Pues. Los hermanos Mayo en una entrevista reciente, cuando este pequeño Donnie Morton fue sanado en el Canadá, donde la clínica Mayo lo había desahuciado, lo cual sucedió en la costa occidental. Ustedes lo vieron en las selecciones del Reader's Digest. Me llevaron allá para una entrevista. Y ellos dijeron, nosotros no profesamos ser sanadores, hermano Brannan. Solo profesamos ayudar a la naturaleza. Hay un sanador. Ese es Dios. Dios es el único que puede formar células, crear vida. Por lo tanto, no está en el poder del hombre hacer eso. a doctor can set a bone or give you medicine to poison germs that he's put so much in it an antidote to keep it from killing you and kill the germ and so forth he can do that. un médico puede fijar un hueso o darles medicina para envenenar los gérmenes colocando cierta cantidad de antídoto que evita que los mate a ustedes y para que mate el germen y todo eso él puede hacer eso. but the tissue that's been torn down or the bone that's been broken the appendicitis that's been taken out. The appendix. He cannot heal that. It takes God. God heals. Pero el tejido que se ha desgarrado o el hueso que se ha quebrado, la appendicitis que ha sido sacada el apéndice, eso no lo puede sanar él. Eso requiere de Dios. Dios sana. Man can remove a, a something that's causing it if it's possible to move that organ. He can cut it out, cut off the blood veins, and pull that or, that tissue out. That's a wild... Cell, like tumor cancer or something. El hombre puede remover algo que está causándolo, si es posible sacar ese órgano. Él lo puede estirpar, coser las venas sanguíneas y sacar eso o ese tejido, que es una célula descontrolada, como un tumor, cáncer o algo. Si él logra ubicarlo, él puede sacar eso, pero sanar, él no puede y él se lo dirá. Now, Healing is of God alone. Y ahora, la sanidad de Dios unicamente. God alone has purchased for us our healing. Solo Dios nos ha comprado nuestra sanidad. It's up to us to do everything that we can in our life and in every way that God has given us for our healing. But it's God that heals. Depende de nosotros hacer todo lo que podamos en nuestra vida y en toda manera que Dios nos ha dado para nuestra sanidad. Pero es Dios que da la sanidad. In the world to keep you here. Si Dios lo llama a usted a irse a casa esta noche, no hay suficiente medicina en el mundo para mantenerlo aquí. Going to keep you here. No hay nada que vaya a mantenerlo aquí. Y si Dios lo a y si Él determina que usted se quede en la tierra, no importa cuántos médicos digan que usted partirá esta noche, usted no partirá. So it's just all up to God. Así es que todo depende de Dios. God is life, life eternal. Dios es vida, vida eterna. In the beginning was God. En el principio fue Dios. He wasn't God at that time. Because God, the English word God means object of worship, and there wasn't nothing but him. Él no era Dios en ese tiempo, porque Dios, la palabra en inglés Dios significa objeto de adoración y no había nada sino él. He was the eternal, just the eternal one. Él era el eterno, solo el eterno. There was no moon, no stars, no angels, no nothing. No había luna, ni estrellas, ni ángeles, ni nada. But in this being that we call God, our Father, was attributes. Pero en este ser que nosotros llamamos Dios, nuestro Padre, había atributos. In Him was attribute to be Father. In Him was attribute to be God. In Him was attribute to be Son. In Him was attribute to be Savior. In Him was attribute to be, attribute to be Healer. En Él estaba el atributo de ser padre, en Él estaba el atributo de ser Dios, en Él estaba el atributo de ser hijo, en Él estaba el atributo de ser salvador, en Él estaba el atributo de ser sanador. Y todas estas cosas que nosotros vemos ahora solo están desplegando sus atributos.

So if you have eternal life, you were an attribute of God's thinking before there was anything but Him. Así que si ustedes tienen vida eterna, ustedes eran un atributo del pensamiento de Dios antes que hubiera algo aparte de él. Your form, your shape, and what you're in now is just a negative when you come up to the around 20, 22 years old. Su forma, su apariencia y lo que ustedes son ahora, Solo es un negativo de cuando ustedes llegaban a los 20, 22 años. Ustedes eran un negativo y la muerte revela la fotografía del positivo. Que cuando este tabernáculo terrestre se deshaga, tenemos uno ya esperando. Ven. This, just the display. Now it shows what's been done. Esto solo es una muestra, mostrando ahora lo que está siendo hecho. Like God God when he Como Dios llegando a ser Dios cuando Él creó ángeles. He son when he created Christ, Jesus. Él llegó a ser hijo cuando creó a Cristo Jesús. He savior when Jesus died. Él llegó a ser Salvador cuando Jesús murió. He becomes healer when he was wounded for our transgressions; with his stripes we were healed. See. El fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ven? All these things are attributes of God, just so that in the, the end, the Bible said, Jesus said, you will know that I am in the Father, the Father in me, I and you, and you and me. Todas estas cosas son atributos de Dios, solo para que en el, prin, el fin, dice la Biblia, Jesús dice: vosotros sabréis que yo soy en el Padre, el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. It's God es Dios llegando a ser tangible. ¡Aleluya! Your own uh, wife, is, and you and your husband is just a shadow, a negative of God and his wife, the church. su propia esposa. Usted y su esposo solo es una sombra, un negativo de Dios y su esposa, la iglesia. ¿Ven? Solo es el atributo de Dios siendo desplegado en sombras y tipos, como el Antiguo Testamento lo fue para el Nuevo. ¿Ven? Then in the end it's all winds up God tangible. Entonces, en el fin, todo termina. Dios tangible. God in Christ tangible, made flesh, all among us. Dios en Cristo tangible, hecho carne, habitó entre nosotros. In that great millennium to come, God in the form of Christ sets up on the throne of David, and the church is bride, husband and wife together. Y en ese gran milenio que viene. Dios en la forma de Cristo se sienta sobre el trono de David y la iglesia, su novia, esposo y esposa juntos. Pues es lo más es suficiente para hacer arder el corazón en un creyente. En estos grandes horas que we're living cuando all hopes and nations and everything else is crumbling on us under us, we've got a kingdom en estas horas tan tremendas que vivimos, cuando todas las esperanzas y las naciones y todo lo demás se nos derrumba encima por debajo, nosotros tenemos un reino. We are into this nosotros somos bautizados en este reino. Now we're going to take this Ahora, vamos a tomar este corto mensaje formal esta noche. Para presentar lo que yo quiero que ustedes vean en las reuniones. Leemos en, <coughs> discúlpenme, en San Juan el capítulo 12 y el versículo 20. Y nuestro tema, desde el principio, es como es hoy, y sobre todo en nuestra literatura y todo, Hebrews 13:8, Jesus Christ the same, yesterday, today, and forever. Y nuestro, nuestro tema sigue desde el principio como lo es en esta noche y en toda nuestra literatura y todo, Hebreos 13:8, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Philip, saying, Estos pues se acercaron a Felipe que era de Bethsaida, y le rogaron diciendo señores quisiéramos ver a Jesús uh, the we're ahora allí está la pregunta que estamos haciendo en esta noche Si if he is the same yesterday today and forever and these greek gentiles asked to see him and was permitted to do it by one of his servants si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y estos griegos gentiles pidieron verlo a Él y les fue permitido por uno de sus siervos, forever, y si Él todavía permanece el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿por qué no podemos nosotros verlo a Él esta noche? ¿Ven? Sirs, we would see Jesus. Señores, Quisiéramos ver a Jesús. Ahora estoy seguro que para cualquier creyente, esa sería la cosa más emocionante en su corazón, una confirmación de su fe, que realmente él pudiera ver y saber que estaba parado en la presencia de Jesucristo. I think it would be the most astounding thing that, that any person, any believer could think of to know and know positive that he's standing right in the presence of, of the Lord Jesus Christ, his solemn judge, his redeemer, and will be his judge at the judgment. Yo creo que esa sería la cosa más asombrosa en la que, que cualquier persona, cualquier creyente pudiera pensar, saber, y saber con seguridad. que él está parado justamente en la presencia del del señor jesucristo su solemne juez su redentor y será su juez en el juicio. Now, <coughs> this <question> asked... Ahora <coughs> se hizo esta pregunta. Estos griegos habían venido a la adoración. Y ellos tal vez eran prosélitos de la religión judía. Y ellos estaban en la fiesta, así que deben haber sido prosélitos. Y ellos habían oído acerca de Jesús. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Now somewhere in the scripture they had no doubt heard or read of what the Messiah was to be like. Ahora, en alguna parte en la escritura, ellos sin duda habían oído o leído de cómo debería ser el Mesías. So knowing if they could this man claiming to be Messiah he would have to have the attributes That Messiah was to possess. entonces sabiendo que si ellos podían este hombre reclamando ser el mesías él tendría que tener los atributos que el mesías habría de poseer ahora había muchos había habido muchos falsos mesías que se levantaron

La plenitud de Dios era el Mesías, Dios en un hombre. El hombre y Dios llegaron a ser uno cuando Dios entró a un hombre. Now, these Greeks were very curious. Ahora, estos griegos tenían mucha curiosidad. They heard some great things about this fellow who made these claims. Ellos habían oído grandes cosas acerca de este hombre que hizo estas declaraciones. Y yo los admiro por ser lo suficientemente sinceros para escudriñar eso. Creo que si todos hacíamos más de eso, miraríamos lo que escuchamos y lo juzgamos de acuerdo con la palabra. Yo creo que todos deberíamos hacer más de eso, considerar lo que oímos y juzgarlo de acuerdo a la palabra. Ahora, Dios nunca cambia su manera de hacer las cosas. Él siempre permanece de la misma manera. Now, he cannot change because... Ahora, él no puede cambiar porque God's first decision is is ever has to remain with that decision when he's called on the scene like today. La primera decisión de Dios es la del mismo. Siempre tiene que permanecer con esa decisión cuando él es llamado en la escena como hoy en día. God was called on the scene when sin was first committed in the garden of Eden

Y él nunca ha cambiado eso. Nosotros lo hemos intentado educándolos. Hemos construido torres y ciudades y teologías y educaciones y, y, denominaciones, y, y denominaciones de iglesias. Y los hemos denominado allí. Y eso nunca ha funcionado y nunca funcionará. Dios salva al hombre por la sangre derramada del inocente. Él nunca lo cambia. No importa cuánto pensemos nosotros en una manera mejor, es esa es la decisión de Dios.

es eternamente correcto porque él es eterno y sus palabras son eternas. Dios conociendo el fin desde el principio, por consiguiente le asignó a al mundo una cierta parte de la palabra para cada generación a medida que venían. He sent prophets in the Old Testament. Él envió profetas en el Antiguo Testamento. We are taught in Hebrews 1, God in Se nos enseña en Hebreos 1: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en este postrero día por su Hijo, Cristo Jesús. Now, If we examine that scripture real well. Ahora, esa escritura detalladamente. When Jesus was on earth and he said he was the Son of God, they condemned him. Cuando Jesús estuvo en la tierra y dijo que él era el hijo de Dios, ellos lo condenaron. He said, "Why would you condemn me when I say I am the Son of God? When you call those who the Word came to gods." El dijo. ¿Por qué me condenáis cuando digo que soy el hijo de Dios? Cuando llamáis a aquellos a quienes vino la palabra dioses. Abraham fue considerado un dios. Elías fue un dios. Isaías fue un dios por cuanto la palabra de Dios vino a ellos. And they were in portion gods. Y ellos fueron en porción Dioses. Jesus said they were. Jesús dijo que ellos lo fueron. He said you call them gods. Él dijo: Vosotros los llamáis a ellos dioses. Ahora, ven ustedes, cuando el hombre fue ungido, como José, él representó a Cristo. Cuando uh, Moses fue cuando Moisés fue ungido, él representó a Cristo. Cuando David fue ungido, él representó a Cristo. Todos apuntando a Cristo. Y él fue la plenitud de la palabra. La palabra fue manifestada en él. He was the complete anointed one. Él fue plenamente el ungido. Ellos lo tuvieron por porciones, nosotros lo tenemos por porciones. Él fue el ungido. The plan of God laid in him. El plan completo de Dios estaba en él. El plan de Dios desde antes de la fundación del mundo para redimir a un mundo perdido estaba en él. Él fue la palabra y él todavía es la palabra. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Remember he came to the fathers through the prophets. Recuerden, Él vino a los padres a través de los profetas. Se dio a conocer Él mismo por medio de los profetas. Y luego en este día postrero, por su Hijo, Cristo Jesús. He was God made manifest. Él fue Dios manifestado. Notice the word always comes to the prophet. Fíjense, la palabra siempre viene al profeta. Dios nunca obró a través de un grupo de personas, es por medio de un individuo que él obra. He worked in the days of Noah through Noah. Él obró en los días de Noé por medio de Noé. He worked in the days of Moses through Moses. El obró en los días de Moisés por medio de Moisés. Obró en los días de Elías por medio de Elis, Elías a través de Eliseo y Elías. Por medio de Isaías y aquellos profetas a medida que venían a través de la edad. Y cuando allí, Not in Pharisees, Sadducees, but in Jesus Christ. Y entonces cuando él estuvo aquí se manifestó plenamente no en fariseos saduceos sino en Jesucristo he was the word. Él fue la palabra That's why he could say what he said. Por eso es que podía decir lo que él dijo That's the statements that he can make. Esas son las declaraciones que él podía hacer No These Greeks knew of this. Ahora, estos griegos sabían de esto. ¿Ven? Durante cada edad, Dios ha asignado cierta palabra, y las iglesias la confunden toda. Entonces, Él envía un profeta entre ellas y vindica esa palabra. It's just like any other time.

Wesley vino con lo que se llamó la segunda obra de gracia, santificación. Todos los que gritan y son santificados lo tienen. Many shouted and didn't have it. Muchos gritaron y no lo tenían. Los de Pentecostés vinieron, dijeron, todo el que habla en lenguas lo tiene. Many spoke with tongues and didn't have it. Muchos hablaron en lenguas y no lo tenían. La ciencia cristiana viene y dice, el amor es el fruto del Espíritu. Muchos de ellos muestran fruto del Espíritu y no lo tienen. Aquellos fariseos podían mostrar el fruto diez veces más que Jesús. ¿Sabes you know eso? ¿Sabían eso? Uh, what if I would take, say, God take Ahora, ¿qué si yo tomara por decir, y que Dios me perdone, pero voy a tomar el lado contrario? Voy a decir que hay un hombre aquí en Dallas, solo un joven que se levantó por acá, de la nada, en el, de un pequeño barrio bajo de por aquí que dice el mismo que es profeta, allí en Galilea. Here he is going about. You Aquí está. Anda por allí. Los he juntado a ustedes para mostrarles que está mal. Este hombre declara que es un profeta. Now I want to ask you Ahora quiero preguntarles algo quién estudió desde la infancia si no su anciano sacerdote piadoso. who was it stood it by your father and your mother when you were born but your godly old priest. quién fue que se paró junto a su padre y a su madre cuando usted nació si no su anciano sacerdote piadoso. who was it tuck you up in the arms and circuncised you and dedicated you to the lord the eighth day but your godly old priest. ¿Quién fue el que lo cargó en sus brazos y lo circuncidó y lo dedicó al Señor al octavo día, si no su anciano sacerdote piadoso? ¿Quién es que viene a usted cuando está enfermo y necesitado, si no su anciano sacerdote piadoso? ¿Quién fue el que estudió y sacrificó toda su juventud? para aprender todas las leyes y demás, sino su anciano sacerdote piadoso. Where did this young come from, this Jesus of ¿De dónde vino este joven, este Jesús de Nazaret? What did he go to? ¿A qué escuela fue? What does he to? ¿A qué organización pertenece? What card does he pack? None. ¿Qué tarjeta de compañerismo carga? Ninguna. Now the only thing he does is condemn those who have it. Ahora lo único que él hace es condenar a aquellos que la tienen. Fellow, a fin de cuentas, ¿quién es este hombre? Y ustedes, hombres de negocio, Jehová requirió un cordero para sacrificio, sangre. Your godly old made some out there. Y su piadoso sacerdote anciano hizo allá unos establos. and he made a place out there so you merchants could buy with your money a lamb to offer for your sins. ustedes hombres son negociantes y venden seda y cosas y él hizo un lugar allá para que ustedes negociantes pudieran comprarlo con su dinero un cordero para ofrecer por sus pecados. what did this young fellow do. ¿Qué hizo este joven? come up there and kick those things over looked up on him with anger beat him out turn the changes tables over. Fue allá y volcó a patadas esas cosas. Los miró con ira, los sacó con azotes, volteó las mesas de los cambistas. ¿Would you call that fruit of the spirit? No, should say not. ustedes eso fruto del espíritu? No, claramente que no. Trying even to keep you from getting saved, your blood, the blood that Jehovah required. Tratando aún de evitar que ustedes sean salvos, vuestra sangre, la sangre que Jehová requería. That yeah, couldn't be a Jehovah. Eso no podía ser de Jehová. See how real it would sound? ¿Ven lo irreal que sonaría eso? Did not those priests that day or those prophets, when Jehoshaphat and Ahab sat together and 400 well-trained priests from a school came up there and told Ahab and them, that land belongs to you. It's not right that the uh, the Philistines would fill their bellies with the wheat that belongs to Israel. ¿Acaso esos sacerdotes de ese día, o aquellos profetas, cuando Josafat y Acab se sentaron juntos, y cuatrocientos sacerdotes bien entrenados de la escuela, no subieron allí y no les dijeron a Acab y a ellos, Esa tierra les pertenece a ustedes. No está bien que los, los Filisteos llenen sus vientres con el trigo que pertenece a Israel. God Almighty give us this, and thus saith the Lord. Go up. El Dios Todopoderoso nos dio esto. Y así dice el Señor. Suban. Pero saben, Josafat era un hombre espiritual. Eso no le sonaba del todo correcto. He said, you got one more that you might Él dijo, ¿no tienes uno más que pudieras consultar? Said, one, sure. Dijo, tengo uno, pero lo aburrezco. sí seguro said so he's always prophesying evil he's condemning our people and everything he does he won't agree with the rest of them dijo el siempre me está profetizando mal el condena a nuestra gente en todo lo que hace el no está de acuerdo con los demás. so don't let the king say so but bring him out dijo no hable así el rey pero traiganlo. and when little micah the son of ammiel come forth he saw a vision he compared his vision with the word. Y cuando el pequeño Micaías, el hijo de Imla, se presentó, él vio una visión. Él comparó su visión con la palabra. Together, said, like no y cuando vio que su visión y la palabra acordaban, él dijo: Sube, pero yo vi a Israel esparcido como ovejas sin pastor. You see who was right? ¿Ven ustedes quién tenía la razón?

Ustedes tienen que cumplir esas condiciones. Si no, ustedes pueden tener toda clase de servicios de sanidad, servicios de clamor, servicios de alabanza, servicios de fruto, servicios de hablar en lenguas y de nada les aprovechará. Ustedes tienen que cumplir con la condición de Dios. That's why these were to see this man. Por eso es que estos griegos estaban deseosos de ver a este hombre. They in the word that what this Messiah was supposed to be. And they wanted to see him. Ellos sabían en la palabra lo que este Mesías debería ser y querían verlo. They were gentiles habían heard about him and they wanted to see him. Ellos eran gentiles, habían oído acerca de él y ellos querían verlo. Now, if they wanted to see him and they were given the privilege, don't you think that here in Dallas tonight, if he said in the scripture he's the same yesterday, today, and forever, and we desire to see him, don't you think that he would give us the same? Amen. Ahora, si ellos querían verlo a él y les fue dado el privilegio. No creen que a quien Dallas esta noche si él dice en la escritura él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y nosotros deseamos verlo a él. No creen que él nos concedería a nosotros lo mismo? Recuerden, si no lo hace, entonces él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo que él es el mismo. God in this last day has done marvelous things for the people. Dios, en este día postrero habrá dado cosas maravillosas para la gente. Eso me recuerda mucho de una mujer acá no hace mucho en Louisville, Kentucky. Ella tenía un muchachito como oh, de dos o tres años. And the y el pequeñito tuvo un. debe haber estado desarrollando un, un problema mental. And... Y ella lo había llevado al médico y el médico lo había atendido por un tiempo. Y él parecía estar empeorando para ella, pero para el médico decía: Creo que él está mejor. So she gave him a sign test

Y ella fue a otro mostrador y cogió algo que le atraería la atención, una pistolita de juguete o algo y, y eso aún no le atraía la atención. Y ella hizo todo lo que podía y la gente empezó a observar a la mujer entrar en histeria. Then she goes to a place that had a, a little ella entonces se dirigió a un lugar donde había una, una pequeña campanita y ella la cogió y la sacudió histéricamente delante de sus ojos y dijo, cariño, ¡mira! And the little fellow just stared in space.

The doctor says he's better, but he's not. Ella dijo, mi muchachito, el médico dice que está mejor, pero no es así. Anything that ought to attract his attention of a little boy like that, it doesn't attract him. He only stares in space. Cualquier cosa que debiera traerle la atención a un muchachito así no se la trae. Él solo mira fijamente, desatento. I think that's got the condition our church is getting into. Yo creo que es en esa condición que está entrando nuestra iglesia. Dios sacudió todo don que Él prometió en la Biblia delante de nosotros y todavía seguimos desatentos con nuestra mirada ausente, como si estuviéramos buscando algo más. condición de la iglesia que ver la hora que están viviendo. Esa parece ser una enfermedad espiritual de la iglesia, que fallan en ver la hora en que están viviendo. Ellos buscan alguna sensación o algo que... algo a lo lejos, en el futuro. Man is doing that. El hombre siempre está haciendo eso. He él siempre bendice a Dios por lo que ha hecho, mirando al futuro por lo que Él hará, e ignora lo que Él está haciendo. You fail to see the hour we're living. Ustedes fallan en ver la hora en que vivimos. Know, Eso es lo que esos griegos querían saber, qué hora era y lo que debería ser ese Mesías. La porción de escritura que fue dada a conocer para ese día, si ese Mesías cumplía eso, esa es la evidencia. La palabra vindicada de la hora es la evidencia. Not that he had to have fruits of the spirit, he had to be a, a lawyer in the courts of, of justice for his. Or one of the Pharisees or organizations. No que él necesitaba tener los frutos del Espíritu, que tenía que ser él un, un abogado en las cortes de, de justicia para los suyos, o uno de las organizaciones de los fariseos o de los saduceos. Él fue la manifestación de la palabra prometida de Dios para esa hora.

Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que prueba quién soy yo. We're now, one we go into else. Estamos buscando ahora una escritura antes que entremos a otra cosa. Jesús dijo cuando la tierra en Lucas: que Sodom. Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra en el libro de Lucas que como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora fíjense, y como fue en los días de Noé, antes de la inundación. Ahora, Jesús estaba leyendo la misma Biblia que usted y yo estamos leyendo. And all those things were shadows. Y todas esas cosas eran sombras. Ahora, si ustedes quieren descubrir cómo era antes del día de Noé, regresen y lean Génesis.

que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Cortes de divorcio. Hijos de Dios, hombres de renombre, hombres de gran nombre. Look today, our our officers of the great man of the world, like this great Lord, in in England just recently. Miren hoy en día, nuestros, nuestros funcionarios, hombres importantes en el mundo, como lo reciente de este gran aristócrata. En Inglaterra, la revista Life publicó el artículo de eso. Fue sorprendido con estas desnudistas y todo eso. Miren a nuestro gobernador en Nueva York. Y en todos los otros países alrededor, la inmoralidad. Y miren el divorcio. América le lleva la a las divorcio, del le lleva la delantera a las naciones en divorcio. Al resto del mundo. Miren a las mujeres. Cómo se visten y salen por la calle. Y cómo es que los hombres, lo primero que viene a mente hoy en día es algo inmoral. Todo entretenimiento, en los cigarrillos, whisky, lo que sea o cualquier otra diversión o algún. tiene que tener allí alguna mujer inmoral. As it was in the days of Noah.

Son los creyentes, manufacturados y los incrédulos. Ellos están en todo grupo. We'll speak on maybe one night the week. Tal vez hablemos sobre eso una noche en la semana. But in that time, there was the the Pero en aquel tiempo estaba el incrédulo, los sodomitas. Was... Estaba el manufacturado que era Lot y su grupo. Y estaba el llamado fuera y elegido, que era Abraham, el cual no estaba en Sodoma. Tres ángeles descendieron, un poco antes que llegara el Hijo Prometido.

Hot morning, three beings came down from heaven. Pero, ahora fíjense, una mañana calurosa, tres seres descendieron del cielo. And as they came up to Abraham, one of them remained with him. Y viniendo a Abraham, uno de ellos se quedó con él. And two of them went down in Sodom to call out what was left in Sodom. lot and them it went with him and he only got three eight in the days of noah. y dos de ellos fueron a sodoma para llamar fuera lo que quedaba en sodoma lot y los que habían ido con él y él solamente obtuvo tres ocho en los días de noé. Now that's a pretty strong statement for this day coming as it was three and eight. Ahora, esa es una declaración bastante fuerte para este día que viene. ¿Cómo fue? 3 y 8. Notice there was one old that had come to Fíjense, no obstante, hubo uno que había venido a Abraham. Now the one that went down into Sodom he they preached down there, those two that went in there. They preached and told them that the time was at hand, the Gentile world was going to be burned up. Ahora el que descendió a Sodoma, él, ellos predicaron allá. Esos dos que entraron allí, ellos predicaron y les dijeron que el tiempo estaba a la mano, el mundo gentil iba a ser quemado. Ahora comparen el cuadro de Sodoma con este día. No lo de Noé, el agua sino que esta vez el fuego para destruir el mundo gentil. Y los verdaderos creyentes gentiles están esperando por un Hijo prometido, el Hijo de Dios. Y nosotros hemos esperado. They are not in Sodom. They're called out. Ellos no están en Sodoma, ellos han sido llamados fuera. The Sodom was that lukewarm church member. El de Sodoma era ese miembro tibio de iglesia. And there was like a modern Billy Graham went down into Sodom amongst the denominations of Oral Roberts. Y había uno allá como un Billy Graham moderno que bajó y entró en Sodoma entre las denominaciones, uno Oral Roberts. There and there pounding away with the gospel it blinded him. Y ellos están allá. martillando con el evangelio eso los cegó. Watch the sign that he did down there. Dos. Observen la señal que logró allá. Aquellos. Now look to Abraham the elected in his group. One stay back there and perform the sign to them. Ahora miren a Abraham, el elegido en su grupo. Uno se quedó allá y obró una señal para ellos. No no all the history of the world all the history of the church there has never been one time that any reformer or any man that ever had a, a great ministry to the gentiles at their name ever end in an h-a-m like a-b-r-a-h-a-m until now. saben en toda la historia del mundo en toda la historia de la iglesia nunca una vez ha habido que algún reformador o algún hombre haya tenido un. Un gran ministerio a los gentiles que su nombre llegara a terminar en H-A-M, como A-B-R-A-H-A-M. Hasta ahora. That's G-R-A-H-A-M. Six letters. Abraham, seven letters. Six letters. G-R-A-H-A-M. Billy Graham. A great a revivalist that's down there in Sodom. Ese es G-R-A-H-A-M, seis letras. Abraham tiene siete letras, seis letras, G-R-A-H-A-M. Billy Graham, uno con un gran avivamiento que está ya en Sodoma, entre esas iglesias denominacionales, llamando fuera a los que pueda. We've had Billy Sundays, Finney, Sankey, Moody, Knox, Calvin. So forth, but never a Graham or an annual ending with a Ham. Never before. Hemos tenido a Billy Sunday, Finney, Sankey, Moody, Knox, Calvin, y demás, pero nunca un Graham nadie que termine con Ham. Nunca antes. There's one down there to the church formal in Sodom. ending with a HAM meaning father to the nations. Hay uno allá en la iglesia formal en Sodoma que termina con H A M, que significa padre para las naciones. Then there was one state up there with Abraham who sat with his tent back turned to the tent and he said Abraham, not Abram which he was a few days before that. Entonces hubo uno que se quedó allá con Abraham que se sentó con su tienda, la espalda hacia la tienda, y dijo, Abraham, no Abraham, lo cual él era unos días antes de eso. Abraham, ¿dónde está tu mujer? Sarah, S-A-R-R-A, -R -R -A, no S-A-R-R-A, -A ¿ven? ¿Dónde está tu mujer, Sarah? ¿Dónde está tu mujer, Sara? Él dijo, ella está en la tienda detrás de ti. He said, I'm going to visit you. Él dijo, yo voy a visitarte. Yo, un pronombre personal, voy a visitarte de acuerdo a la promesa que te di. Y Sarah, siendo cien años en la tienda,

o personas cuya vida sexual había terminado hace años. Ella tenía 90 y Abraham 100. Said, Have with my Lord, him being old too. Dijo, tener placer con mi Señor, él también siendo anciano. Y el ángel, el mensajero que era para la iglesia espiritual, discernió lo que ella había, lo que ella dijo en su corazón. Be. Y él dijo, ¿por qué dudó Sara esto? ¿Ven? Diciendo en su corazón, estas cosas no pueden ser. Y Sara trató de negarlo. parte de Abraham... Pero siendo que ella era parte de Abraham, su incredulidad la habría condenado, pero Dios no podía llevársela porque ella era parte de Abraham. La Iglesia hubiera sido condenada hace mucho tiempo, pero es parte de Cristo. Notice the sign that He performed, telling. What she was doing with his back to her. Noten la señal que él hizo. Decir lo que ella estaba haciendo con su espalda hacia ella. Jesús dijo que eso se repetiría en los días de la venida del Hijo del Hombre.

Y recuerden la última señal que vio Abraham. And we who are born of the spirit of Christ are Abraham's royal seed. Yeah. Y nosotros que somos nacidos del espíritu de Cristo somos la simiente real de Abraham. Jesus promised that the royal seed of Abraham would see the same sign that their father Abraham seen before the promised son came. Jesús prometió que la simiente real de Abraham vería la misma señal que su padre Abraham vio antes de que llegara el hijo prometido. There wasn't one more sign. No hubo otra señal. Abraham, uh, right away, Sarah became mother and Isaac arrived. Abraham, inmediatamente, Sara vino a ser madre y llegó Isaac. The last sign was God. Manifested in a man's flesh. La última señal fue Dios manifestado en la carne de un hombre. Ahora alguien me habló, dijo, hermano Branham, usted no cree que ese era Dios. Well, Abraham said it was. Yeah. He called him pues Abraham dijo que lo era. Él lo llamó Elohim. And look and see if it isn't spelled with a capital L. Y busquen y vean si no está deletreado con una L mayúscula. See if in the original beginning it is the same as it was as in beginning God created Elohim the all sufficient one. Amén. Vean si en el principio original no es lo mismo como fue en el principio Dios creó Elohim el todo suficiente. God manifesting himself in his church among his people. Dios

y entonces, cuando Dios sacude la última señal delante de ellos, se quedan mirando fijamente, desatentos. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuánto tiempo más de gracia tendremos? Maybe be later than we think. Quizás sea más tarde de lo que pensamos. Remember my first quotation: People go right on thinking they're being saved. Same as Sodom. Recuerden lo que cité primero, la gente seguirá pensando que se está salvando, igual como Sodoma. ¿Qué era él? ¿Qué vieron esos griegos en él? ¿Qué era él? Lo que ellos vieron allá en él, lo que sea que ellos buscaban, debieron haberlo visto. Now look, in Deuteronomy, the 18th chapter, 15th to the 21st. Ahora miren, en Deuteronomio, el capítulo 18, del versículo 15 al 20. Moses, God told Moses that, and Moses told the people, the Lord your God shall raise up a prophet like unto me. It shall come to pass, and who will not hear him? Be cut off from amongst the people. Moisés, Dios le dijo a Moisés que, y Moisés le dijo al pueblo El Señor vuestro Dios levantará profeta como yo. Mas cualquiera que no lo oyere a él, será cortado de entre el pueblo. God never his Dios nunca cambia su plan. Now those were for a Ahora esos griegos estaban buscando un profeta. Ahora they had not had a prophet for 400 years since Malachi. Ahora ellos no habían tenido un profeta por 400 años desde Malaquías. Pero esos griegos sabían que esa palabra prometida para ese día tenía que ser un profeta. El Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo. Because the word only comes to the prophet, not to nothing else but the... Pues, la palabra únicamente viene al profeta, no a otra cosa sino al... How many understand that? entienden eso? Amen. Look, it's so perfect that when John was the prophet standing in the waters baptizing, and Jesus came to him in the water... The word came to the prophet. Amen. ¿Ven? Miren, es tan perfecto que cuando Juan era el profeta parado en las aguas, bautizando, y Jesús vino a él en el agua, la palabra vino al profeta. Él fue la palabra y él vino a Juan en el agua. Dios nunca, sistema, nunca Dios, Dios nunca cambia su sistema. Él nunca cambia su manera. Él es el Dios incambiable. Ahora, las iglesias no creyeron eso de ninguna manera, pero eso no, eso pero eso no frenó el programa de Dios. Siguió adelante. Ahora Pedro, su padre era un fariseo. Sin duda, Andrés, siendo un seguidor de Juan, oyó cuando él fue presentado. Dijo, allí está el Mesías, yo veo una luz sobre él, como una paloma viniendo sobre él. Dio testimonio said he either told me in the wilderness go baptize with water said upon whom now shall see the spirit dijo el que me dijo en el desierto ve y bautiza con agua dijo sobre quien veas el espíritu At light like a dove coming down is perhaps the same pillar of fire that followed the children of Israel in the wilderness coming up on him because that was the anointed the lord us esa luz como una paloma descendiendo era tal vez la misma columna de fuego que siguió a los hijos de Israel en el desierto viniendo sobre él, porque ese era el ungido, el logos. Said, vino sobre él y él dijo, yo doy testimonio, este es el Mesías. So, Peter came with Andrew to the meeting. Así que Pedro vino con Andrés a la reunión. Let's find out what he was. Vamos a descubrir lo que él fue.

con su promesa como trasfondo, es lo que él haría. notice Now we find out that when Peter come up into the audience where Jesus was, Jesus, never seeing him before, turned and looked at him and said, "Your name is Simon. You are the son of Jonas." Fíjense. Ahora nos damos cuenta que cuando Pedro vino entre la multitud donde estaba Jesús. Jesús, sin haberlo visto antes, se dio la vuelta y lo miró y dijo: Tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. No solo lo conocía a él, sino que conocía al ancianito piadoso de su padre que lo había instruido. And Peter, without enough education to sign his name considered an ignorant and unlearned man who pleased god to make him the bishop at jerusalem and jesus gave him the keys to the kingdom and made him the head of the church. y pedro sin suficiente educación para afirmar su nombre considerado un ignorante y un hombre inculto a quien le plació a dios hacerlo el obispo en Jerusalén, y jesús le dio las llaves del reino y lo puso a la cabeza de la iglesia. Este hombre, revelada, era, este hombre, sobre esta revelación revelada, sabiendo lo que el Mesías habría de ser, dijo él, lo reconoció a él como el Mesías y cayó a sus pies, porque él hizo eso. Había uno parado allí llamado Felipe. Eso no tuvo que ser obrado para él. Pero él tenía un maestro de la Biblia a quien él conocía muy bien, llamado Natanael. Si ustedes marcan los lugares donde Jesús estuvo, allá, era 15 millas al otro lado de la montaña como dos días. Y Felipe fue y encontró a Natanael debajo de un árbol, orando, y lo trajo. No hay duda. Si pudiéramos escuchar su conversación mientras iban, dirían, mira, ven. Ve a quien hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Él dijo: Ahora, ¿de Nazaret podría salir algo bueno? Look, you read in the to be a Mira, ¿tú recuerdas que lo hemos leído en la Escritura? El Mesías debe ser un profeta. Oh, seguro, la Biblia así lo dice: Moisés. Nosotros somos sus discípulos. Él dijo que el Señor levantará un profeta como él. Right. Now, Muy bien. Ahora, Jesús de Nazaret es ese profeta. ¿Recuerdas ese pescador por allí, Simón? Yes. Uh, uh, yes. mm, sí. Él. Él era el hijo de Jonás. Sí. Tú le compraste pescado una vez y él ni siquiera pudo firmar el recibo. Sí. Vino ante él y él le dijo: Tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. No me sorprendería si él supiera todo acerca de ti cuando vengas. Ah, uh, Nathaniel had to see this, so he comes up with Philip. Ah. Natanael tenía que ver esto, así que él vino con Felipe. No me supongo que él haya entrado en la línea de oración. Tal vez él se sí haya sentado entre la audiencia o parado entre la audiencia, lo que haya sido. Jesús estaba orando por los enfermos. Y tan pronto Jesús fijó los ojos en él, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Now, he he Ahora, él no lo conoció por la manera en que él vestía. Toda la gente del oriente se viste de manera similar, con turbantes y sandalias y, y vestuarios sueltos. Tienen barba

y que en él no había engaño. Y eso simplemente lo desinfló. And he said, you know y le dijo, Rabbi, ¿cómo me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Eso fue todo, con eso fue suficiente. Allí estaba, allí estaba el Mesías. Él dijo, tú eres el Cristo, el rey de Israel. Quizás estaba parado allí su pastor, pero eso no le molestó. There was those standing there, said, This man's Beelzebub. Algunos parados allí dijeron: Este hombre es Belcebú. To to you know. Ellos tenían que responder a su congregación, ustedes saben. Dijeron: Este hombre hace eso por el poder del diablo. Él es un adivino o algo. Jesús dijo: Ustedes me llaman eso

Jamás será perdonado en este siglo ni en el mundo que vendrá. That's what he said. I believe what he says is right. Eso es lo que él dijo. Yo creo que lo que él dice es correcto. That Felipe reconoció por medio de eso. ¿Por qué? There was that after a long years of no profit. And here this man knew him. And knew what was wrong, what he been doing. Allí estaba eso, después de muchos años sin tener profeta, y aquí este hombre lo conocía a él y sabía lo que estaba mal y lo que él había estado haciendo. Jesus, quickly now, before we close, Jesús, rápidamente ahora antes que terminemos. Un día él iba a Jericó, que estaba al bajar la colina, pero él tenía necesidad de pasar por Samaria, y él fue por el camino de una ciudad llamada Sicar. Ahora, existen tres razas de gente. Crean lo que ustedes quieran, pero las hay. That's Ham, Sham, and Esas son las de Cam, Sem y el pueblo de Jafet. The Ahora, Fíjense cuando los judíos ellos estaban esperando un mesías. Y el samaritano era mitad judío y gentil. Ellos estaban esperando por un mesías. Pero el gentil nosotros el anglosajón éramos paganos filisteos y demás ven. But Notice Pero fíjense, él únicamente viene a aquellos que lo están esperando. Él únicamente sanará esta noche a aquellos que están esperando que él los sane. He'll only save those who are looking to be saved. Él únicamente salvará a aquellos que están esperando ser salvos. Y fíjense ahora en él mientras envía a los discípulos a la pequeña ciudad de Sicar a comprar unos algunos víveres. Mientras estaban ausentes. Una hermosa joven salió y ella era una mujer de mala fama. We'd call her today, maybe Nosotros la llamaríamos hoy quizás una prostituta. In that lady's heart. Sus padres tal vez la echaron cuando era una muchachita y así es la manera en que ella se ganaba el sustento. Pero había algo en el corazón de esa damita. Ella vino como a las 11 porque no podía venir con las demás doncellas. Si alguien aquí ha estado en la India y en los países orientales, siendo que sus costumbres nunca cambian, ellos no se pueden asociar, la gente correcta con la incorrecta. So they, she come up and Jesus was sitting there.

Y ella vino casi como al mediodía por su agua, siendo que las doncellas venían temprano en la mañana a sacar el agua. Y ellas lavaban y cosas como esas. El modo de ella ganarse el sustento era de una manera diferente. Así que ella venía a to get para when cuando la wasn't no estaba ahí, cuando se había trasladado del well. Así que ella vino como al mediodía a sacar la suya, cuando las doncellas no estaban allí, pues ella hubiera sido echada del pozo. Y ella, sin fijarse en nadie que estuviera sentado allí, le puso los pequeños ganchos al cántaro y lo dejó bajar por la polea, en el pozo, y comenzó a subirlo. Ella una voz ella oyó una voz que dijo, mujer, dame de beber. And y ella miró hacia allá y allí estaba un hombre sentado, el cual era un judío. Él debió lucir un poco mayor de lo que realmente era, porque él solo tenía 30 como 33. Y la Biblia dice,

Cuando ella lo miró. Upon his life. Y ella lo miró a él. Su trabajo debe haber tenido un efecto tremendo en su vida física. Y ella dijo: Él dijo, tráeme de beber. Y. She said, It's not for you ella dijo: No se acostumbra que ustedes, Samarí. O que ustedes judíos nos pidan a nosotras mujeres de Samaria tal cosa. Y él dijo, pero si supieras con quién hablas, me pedirías a mí de beber. Ahora, ella dijo, el pozo es profundo. ¿Qué hacía él? Contactaba a su espíritu. ¿Ven? El Padre, él dijo en San Juan 5:19, de cierto de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vi hacer al padre. Now, remember that. Ahora recuerden eso. Put that down on your books, see? Anoten eso en sus libros, ¿ven? Jesus never did one thing until he saw in a vision what to do. That's right. Jesus no hizo ninguna cosa hasta que él veía en una visión lo que debía hacer. Eso es correcto. Not hear what I see. The son can do nothing but what he sees the father doing. Then that doeth the son likewise. He acted it off in drama. No oir lo que yo veo. El hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al padre. Entonces, eso hace el hijo igualmente. Él desplegó eso en drama. No man can do anything like what God tells him to do. Ningún hombre puede hacer algo sin realmente que Dios le diga qué hacer. Now, notice. And father perhaps told him to go up to Samaria. Ahora fíjense, y el padre quizás le dijo a él que fuera a Samaria. And then this woman spoke to him and said Uh, had a conversation to contact her spirit. Y entonces esta mujer le habló y él dijo, llevó a cabo una conversación para contactar su espíritu. Y luego, cuando él comenzó a hablar de la adoración aquí en Jerusalén, cuando menos lo esperaba, él encontró cuál era su problema. Todos sabemos lo que era. Ella tenía demasiados maridos. Y así que él dijo: Ve llama a tu marido y ven acá. She said, I don't have any y ella dijo: Yo, yo no tengo marido. Él dijo: Has dicho bien, porque has tenido cinco y con el que ahora vives no es tuyo. And watch this woman. Notice. In her, in that condition. Y observen a esta mujer, fíjense, y ella en esa condición. Too, too long. ¿Me estaré tardando demasiado? Demasiado tiempo? Ella estando en esa condición.

Quiso pasarse de listo con ella o algo, y ella dijo: "Yo no tengo marido". Él dijo: "Bien has dicho. Tienes cinco y con el que ahora vives no es tu marido". Quickly, that seed in her heart fire. ¡Rápidamente! Esa simiente predestinada en su corazón se encendió. Yeah. She turned. She said, "Sir". I perceive that you are a prophet. Se dio vuelta. Ella dijo, "Señor, paréceme que tú eres profeta." We ain't had one for 400 years, you know? ¿Sabe? no hemos tenido uno por 400 años. We know. Oh, right. Dallas don't miss Amen. Nosotros sabemos. Oh, Dallas, no se pierdan esto. We know. We're looking for a Messiah. Nosotros sabemos, nosotros estamos esperando un Mesías, quien es llamado el Cristo, y cuando Él venga, esto es lo que Él hará. Esta será su señal. Jesus said, I'm he that speaks with you. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Con eso, ella dejó caer el cántaro y a la ciudad se fue. Dijo, vengan, vean a un hombre quien me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Y la Biblia dice que ellos le creyeron a Jesús por lo que dijo la mujer.

manifesting the word that he promised dios estaba en él manifestando la palabra que él prometió he said in saint john 5 39 search the scriptures for in them you think you have eternal life they are they that testify or tell you who i am Amen. Él dijo en Juan 5, 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio o les dicen quién soy yo. Yesterday, today and forever. El mismo, ayer, hoy y por los siglos. Mi hermano, mi hermana, ustedes son una multitud muy amable. Uno pudiera hablar toda la noche. You see what Jesus was in? Ven ustedes lo que Jesús fue allá. Él estaba manifestado. Ese fue Dios manifestado en un hombre llamado Jesucristo, el cual es el hijo de Dios. Promising as it was in the days of Noah ever other scene set Exactly. So shall it be at the coming of the Son of Man. Amen. Prometiendo como fue en los días de Noé y cada otra escena exactamente, así será en la venida del Hijo del Hombre. He the same yesterday, today and forever. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh church, don't stare, but believe on the Lord Jesus Christ. Oh iglesia no se queden mirando, sino que crean en el Señor Jesucristo. Sirs, we would see Jesus. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Si él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿les gustaría a ustedes verlo? Señores, nosotros, ¿cómo lo esperarían ustedes? Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él hará lo mismo. Ahora, un hombre pudiera venir aquí con cicatrices en sus manos, sangre y humo, y aceite brotando de él. Esa no sería la cosa. Cualquier hipócrita puede hacer eso. Seguro. Pero realmente lo que es es la manifestación de esta palabra prometida. He was God's anointed prophet. Él fue el profeta ungido de Dios. He was, he was God Él lo fue. Él fue el Dios profeta. Él fue lo que todos los profetas eran. Estaba en él y además todo lo que era Dios. God was in Christ reconciling himself to the world. Dios estaba en Cristo reconciliándose él mismo al mundo. Él was Dios, Emmanuel, the fullness of God made known to us en la persona de Su son Jesús Christ. El fue Dios Emanuel, la plenitud de Dios dada a conocer a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo, el segundo atributo de Dios. Fíjense, ahora Él está vivo hoy. Él no está muerto. Él está vivo. He said a little while and the world cosmos world order will see me c s w -E, see me no more Él dijo un poco y el mundo cosmos el orden mundial me verá verá v e r a no me verá más yet ye shall see me for i i as a personal pronoun again I'll be with you even in you Amen. to the end of the world or at the end of the world when these scriptures is to be fulfilled. Amen. Sin embargo, vosotros me veréis porque yo, yo reitero es un pronombre personal, yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo o en el fin del mundo cuando estas escrituras se han de cumplir. All the way down it's been God who we believed on in Luther's age. God who shouted in todo el tiempo ha sido Dios en quien nosotros creímos en la edad de Lutero, Dios el que clamó en, en la edad de Wesley, Dios quien habló en lenguas en la edad pentecostal. Él bajará un poco antes que el Hijo prometido venga para probar su escritura. All scriptures got to be fulfilled. Toda escritura se tiene que cumplir. Sirs, we would see Jesus. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Let us bow our heads. Inclinemos nuestros rostros. Heavenly Father, we would see Jesus. Padre Celestial, quisiéramos ver a Jesús. Let him come tonight, Lord Jesus. Permite que Él venga esta noche, Señor Jesús. Come in the power of your resurrection. Ven en el poder de tu resurrección. Llevo rato hablando, pero tan solo una palabra o dos de ti significará más que todo lo que cualquiera pudiera decir. Y entonces...

Así será en la venida del Hijo del Hombre. La sombra, el negativo y el positivo llegando tan cerca el uno del otro, al grado que después de un tiempo habrá un tiempo de unión. We see the are uniting, the UN. Vemos que las naciones se están uniendo, llamándose la ONU. Las iglesias están uniendo. El concilio ecuménico uniéndose con el Vaticano. All churches uniting together, believers and unbelievers. Todas las iglesias uniéndose. Creyentes e incrédulos. The labor is uniting in labor unions. El obrero se está uniendo. En sindicatos. la iglesia se y que es that jesus is uniting with his church husband and wife señor que la iglesia despierte y vea que es tiempo de unión que jesús se está uniendo con su iglesia esposo y esposa. soon the ceremony will take place and they'll become one. as he shakes the last sign to us or shows us his promise may we see jesus and glorify him. In his name we pray. Amen. Mientras Él sacude la última señal delante de nosotros o nos muestra su promesa, que nosotros veamos a Jesús y lo glorifiquemos a Él, porque es en su nombre que oramos. Amén. Ahora voy, tal vez me quedan 10 minutos para salir a tiempo, si todos responden. Ahora cualquiera que tenga una tarjeta de oración, no tendré tiempo de llamarlas todas esta noche. Llegaremos a ellas poco a poco. Now, Billy is here somewhere, I'm sure. Ahora, Billy está aquí en alguna parte, estoy seguro. Sometimes they don't give out cards, Algunas veces ellos ni siquiera dan las tarjetas, pero creo que me dijo que él... Ustedes tienen tarjetas de oración, no es así? Yeah, right. Levanten la mano. Sí, eso es correcto. Tarjeta. L, L. All right. Is that the sick man very sick there? All right. L, L. Muy bien. ¿Ese ¿Es ese el hombre enfermo que está allí tan enfermo? Muy bien. L number uno, stand over here. L el número uno, parece acá. L number two, where are you at? L, número 2, ¿dónde, you ¿dónde está? Número 2. ¿Dónde está número 2? ¿Levantaría usted la mano? All right, come up here. It's a lady. Muy bien. Suba aquí. Es una señora. The boy comes down. Here's what happens. El muchacho viene. Así es como se lleva a cabo. viene y antes estas cartas y And then gives you the card as you él viene y frente a la multitud, él toma estas tarjetas y las mezcla todas. Y entonces le da a usted la tarjeta que quiera. Cualquiera puede recibir una tarjeta y entonces usted es llamado por ese número. Eso muestra que el muchacho no sabe de cuál serán llamados.

algunas veces comienzo por la 1 y otras veces comienzo por la 50. Algunas veces comienzo por la 14, 20, 16. Entonces me voy al revés y saco unas cuantas aquí. ¿Cuántos han estado en las reuniones y han visto que se hace así? Pues seguro. ¿Ven? Esa tarjeta de oración no tiene nada que ver en eso. Muchos son sanados allá fuera sin siquiera tener una tarjeta de oración. Number one, two, three, who has three. Prayer card number three. Raise up your hand. Número uno, dos, tres. ¿Quién tiene la tres? Tarjeta de oración número tres. Levante la mano. Back there, the lady, come up here, lady. Allá atrás, la señora. Suba aquí, señora. Number four. If you can't get up now, we'll pack you. Number four. Número cuatro. Si usted no puede subir ahora, la cargaremos. Número cuatro.

Que esos pasen ahora, solo esos números, si pueden. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Será suficiente? Sí lo es. Detengámonos ahí mismo un momento. Like Estamos un poco escasos de tiempo. A mí no me gusta despedir después de las nueve y media. Ahora, ¿cuántos allá afuera no tienen una tarjeta de oración y quieren que Jesús los sane? Y ustedes saben que Él los puede sanar. Levanten la mano. No me interesa si están en el balcón, donde quiera que estén. Now If you don't that woman that touched the garment while they're lining him up. Ahora miren. Si ustedes no esa mujer que tocó el manto mientras ellos los ubican en la línea. That woman that touched his garment, she didn't have any prayer card maybe. But she said, now listen closely. Esa mujer que tocó su manto, ella no tenía tarjeta de oración quizás, pero ella dijo, ahora escuchen atentamente. She said with in her heart, I believe that man. If I can touch his garment, I'll be made a ella dijo dentro de su corazón, yo le creo a ese hombre. Si yo puedo tocar su manto, yo seré sana. Ella tenía un flujo de sangre. ¿Cuántos recuerdan la historia? Ella se escabulló entre la multitud. Tal vez se arrastró entre ellos una mujercita pálida, enfermiza, y ella tocó su manto. Y el vestido palestino cuelga suelto. Él jamás sentiría eso. Yo no sentiría si ustedes me tocan el bolsillo y el saco mío me queda apretado. But then Palestinian garments and they have underneath garment. Pero ese vestido palestino tiene vestimenta por debajo. Y ella tocó su vestimenta. Y él se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Ella regresó entre la multitud. Said, well, said, él dijo, pues dijo Pedro, Señor, eso no suena bien, todos te están tocando. Said, Virtue, él dijo, pero conozco que me he debilitado, virtud, fuerza salió de mí. ¿Cuántos lo recuerdan? Y él miró alrededor entre toda la multitud hasta que la encontró. ¿Es correcto eso? Y dijo, "Tu fe te ha salvado." ¿Es correcto eso? Yes. Now look, ministers, does the Bible say that Jesus Christ, Hebrews priest, is a high priest right now? Ahora miren, ministros, ¿no dice la Biblia que Jesucristo, Hebreos 3, es el sumo sacerdote ahora mismo que puede compadecerse de nuestras debilidades? How many knows the Bible says that? ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Well, forever, sure. Pues si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, cómo actuaría él hoy? Como él lo hizo ayer, seguro. De nada les aprovecharía tocarme a mí. Yo sería como su hermano, su esposo, su padre, lo que pudiera ser. Would be no, virtue in me. no habría virtud en mí. Pero si fe puede Then watch him turn. Pero si ustedes con la fe pueden tocarlo a él, entonces observenlo a él darse vuelta. Sencillamente inténtenlo. No lo intenten. Ya es demasiado intentar por hoy. Ustedes háganlo. I'll be real reverent. Be quiet. Ahora sean muy reverentes. Guarden silencio. Um, Ahora solo unos momentos lo declararán estas cosas que he dicho sonaron bien Pero vean serán verdad o no eso es lo siguiente Is this all I hear the Mohammeds talk jain buddha oh, my. but ¿Será todo esto? Yo oigo hablar a los maometanos, sikhs, jainos, los de Buda, oh, vaya, los maometanos, pero ellos no pueden, ellos pueden hablar acerca de algo que fue, pero ¿qué de ahora? ¿Ven? Si él no, si él es un dios histórico, él de nada nos sirve para hoy, si Él tan solo es el Dios histórico. Si Él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces la Biblia dijo algo errado. Now, will, will, us, see, Ahora, si Él logra sujetarme a mí bajo su voluntad sumisa, si Él logra sujetarlo a usted en su voluntad, entonces obrando en ambos, ven, allí es donde viene el poder de Dios. Ahora, si ese hombre está enfermo, yo quiero que él permanezca justamente allí donde está. Now, y ahora, ¿pueden ustedes verlo desde la audiencia? Él está sentado aquí mismo. Traiga su silla aquí si quiere. Pero ¿se sentirá capaz de caminar hasta acá, señor? Muy bien. Solo venga aquí y siéntese. Traiga la silla aquí, hermano Grant, por favor, para que el hombre pueda sentarse aquí por un momento. Right. Right there, Muy bien. Ahora solo siéntese allí, Señor. Minutes, Me he estado fijando en el hombre por unos momentos. Está a punto de desmayar. You must be sick. Él debe estar gravemente enfermo. Yo no sé. Y si yo lo supiera, y pudiera ayudarlo, y no lo hiciera, entonces no soy digno de pararme detrás de esta plataforma aquí y hablar con ustedes, ustedes cristianos. But the man is not as old as I. Pero el hombre probablemente no tiene la edad mía. Our, y esta es nuestra... probablemente somos desconocidos el uno al otro. You know me, I yes, I do. Usted no me conoce, supongo. You know me. ¿Usted me conoce? But I don't know you. Pero yo no lo conozco a usted. Me, yes, oh, usted me vio en Jonesboro hace como 15 años cuando yo estuve allá en una reunión. Sí, señor. Pues ese fue un gran tiempo allá. Yo creo que ese fue el hermano Richard Reed. Ahora. Uh -huh.

y Jesús estuviera parado aquí con este traje puesto que él me dio, entonces diría Jesús, ven aquí y yo te sanaré. Be careful if you know your Bible. Hmm? Ahora, tengan cuidado si ustedes conocen su Biblia, ¿ven? No, señor. Él ya lo ha hecho. No, señor. Él ya lo ha hecho. He couldn't do it today. He's already done it. He was wounded for our transgressions with his stripes we were saved. With his stripes we were healed. Rather. Él no lo pudiera hacer hoy. Él ya lo ha hecho. El herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros salvos. Por su llaga fuimos nosotros curados, mejor dicho. Muy bien. Ahora, pero Jesús podría declararse para darle a conocer a este hombre cuál es su problema. O algo que le sucede o algo que él ha hecho. ¿Es, that right? ¿Es correcto eso? And that will let him know that was here. Y eso le daría a conocer a él que Cristo está aquí. I don't know him. Here's my hands up. Pues, yo no lo conozco. Aquí están mis manos levantadas. Yo, dijo que él estuvo en la reunión de Jonesboro. Eso fue hace 15 años. I, I've never seen the man in my life. Yo, yo nunca he visto al hombre en mi vida. Hasta donde sé, él pudiera haber estado sentado atrás. Mañana, pues yo no conocería a ninguno aquí. Yo creo que sé que este es el señor Way sentado aquí. Un inglés sentado aquí al cual conozco que cayó muerto en mi iglesia el otro día, en Jeffersonville, Indiana. Cayó muerto. His wife here It's a nurse. Por allí está su esposa, aquí en alguna parte, que es enfermera. Mientras yo hablaba, el hombre se desplomó muerto. Cayó allí mismo muerto. He right. Bajé y puse las manos sobre él, y aquí está. Si yo pudiera conseguir que la congregación se aquiete lo suficiente para que el Espíritu Santo pudiera bajar, no se emocionen, solo siéntense quietos. ¿Ven? Ahora, señor, quiero que miren esta dirección por un momento. I've been speaking. I'm, I'm here to help you. He estado hablando y yo. Yo estoy aquí para ayudarlo. Ahora, y si yo puedo ayudarlo, haré todo lo que yo pueda. Ahora, lo que yo he dicho aquí en la escritura, Dios está obligado porque creo que estos son los días postreros. Dios está obligado a cumplir esa palabra. And, uh, that's what he promised to do. Dios está obligado a, a cumplir esa palabra y eso es lo que Él prometió que haría. Y si Él pudiera decirme algo que usted ha hecho or wrong with you, or here for, o algo que anda mal con usted o por lo cual usted esté aquí, or it is, know where that's or not. ya sea lo que fuera, usted sabría si eso es verdad o no. You, you, you're witness of that. Usted, usted, usted daría testimonio de eso. God. You're Glory to God. Pero ahora si yo vengo aquí y le pongo mis manos, digo, gloria a Dios, usted está sano, gloria a Dios. Right. Right. Eso estaría bien, sería perfectamente correcto si usted lo cree pero que si él le dice lo que usted ha hecho o alguna causa razón por la que usted está enfermo o algo así entonces usted sabría si él puede decirle lo que ha sido él ciertamente sabría lo que lo que será lo que sería correcto sí señor ¿You believe that audience? ¿Lo creen ustedes, congregación? Now, what am I doing to the man? Ahora, ¿qué estoy haciendo con el hombre? Estoy tratando de hacer contacto con su espíritu, así como nuestro Señor lo hizo junto al pozo, con aquella mujer. I don't know him, I've never seen him. Yo no lo conozco a él, nunca lo he visto. Now, ahora hay muchos aquí enfermos muchos orando. y ahora padre celestial tomamos todo espíritu aquí bajo tomó control para la gloria de dios y para que tus escrituras puedan ser cumplidas. the bible said that's why jesus healed that the scriptures might be fulfilled. La Biblia dice que es por eso que Jesús obró sanidades, para que las escrituras se cumpliesen. Y esa es la razón por la cual tú estás mostrando misericordia en estos postreros días, para que las escrituras sean cumplidas. Hemos hablado de ellas esta noche. lo Señor, en el nombre de Jesús. Ahora usted míreme por un momento, solo para ver si el Señor me revela cuál es su problema. Y si Él lo hace, usted, si Él me dice cuál es su problema, like parece como que usted está muy enfermo. Si él me dice lo que está mal con usted o algo, ¿creerá usted entonces? Usted sabe que tiene que ser él. ¿Cuántos en la audiencia creerán? Una cosa con la que usted está sufriendo tremendamente es una hernia. Una Mm -hmm. Where you Esa hernia lo está enfermando. Eso es correcto. ¿Ven? ¿Ven? Uh, is that right? Raise your hand, Ahora, ¿es correcto eso? Levante la mano si es correcto. You the mm -hmm. on eso es lo que lo está enfermando. Ven, deprimiendo. You ¿Creen ustedes? Yeah, aquí hay otra cosa usted tiene una mancha allí en el lado derecho de su cara You're about that. usted está preocupado por eso Let me tell you something else. déjeme decirle algo más yes, cree usted que soy su profeta usted también tiene una mancha en el lado derecho de la cadera debajo de su ropa si eso es correcto levante la mano men, men. ¿Ahora cree usted? Vaya y sea sano. Jesucristo lo sana. Vaya y créalo. No dude en lo absoluto, Señor. Solo venga por este lado. Suba aquí, hermano. Solo vaya ahora creyendo y todo le resultará bien. ¿Creen ustedes ahora? Solo tengan fe. Muy bien. Eso, ustedes saben que yo no lo sabía. Aquí. Venga, hermana. Yo no la conozco. Somos desconocidos el uno al otro, me supongo. Si eso es correcto, para que la audiencia pueda ver que somos desconocidos, ¿ve? Si like sí, esto es tal como donde nuestro Señor se encontró con una mujer un día. Y aquí nos encontramos otra vez. Nos encontramos después de dos mil años en su promesa. Y aquí está un hombre y una mujer que se encuentran de la misma manera.

Cristo, aquí y en usted, revela el por qué usted está parada aquí o algo acerca de usted. ¿Se sentiría entusiasmada como esa mujer aquel día? Ahora, el por qué usted está aquí es por oración. Y la oración es por una enfermedad en su seno. Eso es correcto. If true, si eso es verdad, levante la mano. Ahora, ¿cree usted que Dios puede decirme cuál seno es? Es el seno derecho, eso es correcto. La gente está diciendo, capté a alguien diciendo, Él está adivinando eso. Yo no estoy adivinándolo, no piense eso, eso impide, ven. Ahora recuerden, ya no pueden esconder sus pensamientos. Sí, eso es correcto. Sí, correcto. Here, you you're a preacher, a lady Aquí, usted debería creer, es una predicadora, una dama predicadora. That's right, it, eso es cierto, ¿no es así? Muy bien. Believe, man, Vaya. Crea ahora y estará bien. Dios la bendiga. Solo crea. ¿Creen ustedes? ¿Cómo está? Somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco. Dios, si la conoce, si eso es correcto, levante la mano para que usted es mucho más joven que yo. Quizás la mujer que se encontró con nuestro Señor era mucho más joven. Ahora otra mujer se paró aquí. Alguien por allá está creyendo. Allí está, sentada. Ella tiene un problema en su pecho. ¿Es correcto eso? Did you touch? His. ¿El manto de quién tocó usted? El de él. It's over now. Jesus makes you well, no? No. Ahora todo ha terminado. Jesucristo la sana. He's today and forever. now that one was 20 feet from me. but she touched not me, she touched the high priest. ahora, esa mujer está a 20 pies de mí. pero ella no me tocó a mí. ella toco al sumo sacerdote. don't you see? i had my back to her. it shows that he is the same one that made the glass. just the same today. ¿No pueden ver? Yo tenía mi espalda hacia ella. Eso muestra que él es el mismo que hizo la promesa. Sigue el mismo hoy. Usted está sufriendo con un problema de nervios. Es muy nerviosa, en particular ya tarde al anochecer. Sí, cuando se cansa y se agota. Usted es muy nerviosa también tiene usted un envenenamiento en su cuerpo es envenenamiento en su sangre pero eso es correcto y también tiene una verdadera carga por alguien para que sea salvo no es así right. sí señor eso es correcto you now? lo cree ahora? Muy bien, vaya, como ha creído, así sea con usted, tenga fe. No dude, tenga fe en Dios, solo crea. ¿Cómo está, señora? Soy un desconocido para usted, me supongo. Si es correcto, entonces levantemos nuestras manos para que ellos vean. I've never seen her in my life. Yo nunca la he visto a ella en mi vida. Jesus Christ yesterday and forever. You believe that? Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? Si el Señor Jesús le dice ahora aquí a esta mujer algo acerca de ella, de lo cual yo no sé nada, pues somos desconocidos, nosotros. Ella simplemente está parada aquí, ¿ven? All right. Would you believe? Muy bien. ¿Creería usted? You got stomach troubles bothering you. Usted tiene un problema estomacal que lo molesta. Está sentado allí con un abrigo negro. Ahora mismo lo está molestando. Right. Mm -hmm. Si eso es correcto, levante la mano. ¿Ven? You know It's this too. Mm -hmm. right. ¿Sabe usted por qué? También es el estómago de esta mujer aquí. ¿Ven? Eso es correcto. See that black ¿Pueden ver ese rayo negro pasando allí entre ellos? Es un diablo. ¿Ven? Él está tratando de escapar de eso. ¿Ven? Él no puede. Sure. Él no puede esconderse de Dios. Eso es algo seguro. Estamos en la presencia de Jesucristo. Believe, Ustedes deben creer, tener fe. He ¿Qué tocó Él? He never me. Él nunca me tocó a mí. I don't know the man. He's to me. Yo no conozco al hombre. Él es un desconocido para mí. Are we ¿Somos desconocidos el uno al otro, Señor? Yo no lo conozco. Levante la mano si eso es correcto. ¿Ven? What did he touch? Jesus Christ. ¿Qué tocó él? A Jesucristo. Don't fail to see something. No fallen en ver algo. Ah, uh, this lady here, yes. Ahora, esta señora aquí, sí. Oh, the lady shattered. Death upon her. Oh, la señora tiene una sombra. Es muerte sobre ella. She's suffering with cancer. Ella está sufriendo con cáncer y el cáncer está en el estómago y también en el colon. She's, uh, up. She's dying with cancer. Ella acaban de desahuciarla. Ella se está muriendo con cáncer. Is true, Eso es verdad, no es así, señora? Eso es lo que se le ha dicho. No. Look here. Ahora, mire aquí. There's only one hope you have. That's usted. Solamente hay una esperanza para usted. Es Cristo. Me, to be ¿Me cree usted ser su siervo? Algo tiene que decirme eso. ¿No es así? Tiene que ser algo yo yo de mí mismo no no lo sabría you you are, si le digo a usted quién es me creería que soy su profeta me? le ayudaría le ayudaría Crossley? señora Crosley. entonces regrese a casa <laughs> creen ustedes ¿Cuántos de ustedes creen ahora con todo su corazón? Pónganse de pie y acéptenlo. Right say, Solo levántense y digan: Yo creo. Levanten sus manos, donde sea. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, que el diablo y todos sus poderes sean reprendidos. Que el Señor Jesucristo, quien ha prometido esto para el día postrero, Él está aquí ahora. Que venga cumplimiento, Señor, en esta hora. Que la gente no falle. Que ellos vean lo que Dios está sacudiendo delante de ellos un poco antes que el fuego caiga. Group, que este grupo de Abraham, esta simiente real de Abraham, entienda la hora en la que vivimos. Oh, Jesús.

Y los juzgará en aquel día. Que su poder caiga ahora sobre ellos y sane a todos aquí quienes están en presencia divina.